Cuando la metimos en la residencia, venía yo cada semana a regarlas. Luego ya me parece una tontería. Consuelo dejó unos ahorrillos que serviría para pagar el impuesto de sucesiones. Así que sería o venderla o arreglarla. Ya, bueno, nosotras tenemos un negocio con dos camareras en ERTE. Ahora mismo no podemos andarnos con aventuras. Este pueblo está muy bien para algunos, pero si tú no eres uno de ellos, debes seguir tus instintos y volar. ¿A quién te aguanta, Amanda?